Siempre nos sorprende con algunas novedades. Estamos hablando de Cooper Restobar, que es un lugar que ya está instalado en Malvinas, Argentinas. Mucha gente que asiste, los comentarios afuera del buen ambiente, del buen clima que se vive, pero eso no impide que siempre estén haciendo cambios. Estamos con Ariel Portillo, el responsable de Cooper. Buenas noches. ¿Con qué nos va a sorprender ahora? Buenas noches, Carlos. Buenas noches a todos. Sí, es verdad, como decís vos, estamos siendo, por suerte, elegidos constantemente. Y bueno, esta vez que viniste, verás que es un Cooper totalmente distinto a la última vez. Estamos reformando, haciendo varias reformas. Hemos agrandado los baños, vamos a próximamente a inaugurar un sector VIP, que es el sábado que viene. Para la inauguración vamos a recibir la visita de Violeta Lorré y Luz de Gran Hermano y Emanuel. Y sí, estamos a full con las reformas, tratando de darle siempre lo mejor a la gente acá de Granburg, que nos apoya todo el tiempo, y bueno, nosotros de alguna manera tratamos de devolver todo eso que nos dan, ¿no? Vos sabés que yo siempre tengo presente el día que te conocí, esto todavía era relativamente nuevo. Me hablabas de algunos proyectos, algunas ideas, pero que era todavía en veremos, porque ni siquiera el lugar lo tenías confirmado. Pero en definitiva esto es perseverar y triunfarás, el lugar lo tienen, la ampliación la pueden hacer. Sí, sí. ¿Cómo se logra todo eso? Sí, la verdad, eso fue en el Cooper chiquito, que estamos allá frente al banco. Y sí, teníamos como proyecto conseguir un lugar mucho más grande, hacer un restobar. Y bueno, ya estamos por cumplir un año que estamos acá, ahora el 17 de diciembre, y bueno, pudimos arrancar con mucho esfuerzo, mucho trabajo. Por suerte fueron más las alegrías que muchas malas alegrías que algún que otro bajón, pero requiere de mucho trabajo, mucha perseverancia, estar siempre viendo qué es lo que el cliente quiere. Me parece que eso es una de las claves, estar siempre atento a lo que el cliente quiere, ¿no? Cuáles son los cambios, cuáles son las cosas que le gustan. Y bueno, con el trabajo en equipo, la verdad que lo podemos llevar adelante y bueno, por suerte la gente nos elige, como digo, semana tras semana, y desde mi lugar se los quiero agradecer enormemente.
ustedes han logrado algo que no es muy común en un ambiente de este tipo, que por ejemplo vengan y se queden inclusive después para bailar y todo eso, padres e hijos, que es algo que no es muy común en eso. Sí, la verdad que sí, nos pasa que los viernes, el público de los sábados es un público más grande, pero sí, un viernes puedes encontrar padres con hijos, y eso la verdad que es raro, pero muchos de los padres, el comentario que siempre nos hacen es, bueno, de agradecimiento por tener un lugar que se puede pasarla bien, que sea seguro sobre todo, que hoy por hoy es un tema fundamental. Y bueno, cuando no vienen los padres, vienen los chicos y ellos saben que acá en Cooper la pasan bien, que nosotros los cuidamos y bueno, desde que el lema de Cooper es eso, que haya un lugar con buena onda. Y creo que eso está en gran parte de nuestro éxito, que le venimos siguiendo y le venimos dando para adelante. La verdad que ese es el mayor mérito que tenemos. O sea, hay un dicho que dice que no hay que haber giles, pero un detalle también que me he fijado, que no lo hemos filmado, es profeso, pero que también le da mucha importancia al tema de la seguridad. Sí, la seguridad es fundamental, es uno de nuestros lemas. Hoy por hoy, creo que la sociedad no está ajena a hechos de seguridad, mejor dicho, a hechos de inseguridad. Y creo que nosotros nos hemos enfocado en eso para que, como decía recién, los hijos que vengan, que los padres se queden tranquilos, que en Cooper contamos con seguridad, con personal calificado, con cámaras en todo el local. Y a su vez tratamos de dar otro estilo de perspectiva de lo que es la seguridad. No somos un boliche como cualquier otro, sino que nos preocupamos por cada uno de los clientes que vienen a Cooper. Eso creo que es fundamental, del trato de persona a persona. Hablamos de las ampliaciones, proyectos, sueños, ideas, lo que es la realidad hoy de Cooper, lo que es la seguridad. Y estamos dejando algo que también ustedes no dejan de costado, que es la solidaridad. Sí, así es. Bueno, como decía, el sábado 17 cumplimos un año y gracias al esfuerzo de todos, gracias al intendente Jesús Pareglino, que siempre está con nosotros, nos dieron el permiso para poder cortar la calle acá frente a las vías, y vamos a montar un escenario con mucha actividad, con muchos shows. Vamos a tener una batucada, una banda de rock nacional, vamos a tener un trío que se llama Cachengue, que toca temas bien para arriba, un desfile de body painting y la presencia de Navarrete con varios modelos de la cocina del show, que la verdad que va a estar muy bueno. Y todo eso, que lo vamos a hacer en la calle desde las 20 horas, va a ser con entrada gratuita. Y bueno, qué mejor que también movernos en esta movida de solidaridad. Y bueno, la entrada es un alimento no perecedero o un juguete que lo vamos a donar a la ONG de acá de Granbur o al Hospital Abete. Bueno, eso es la idea que queremos festejar después de este fin de año. Y a su vez, si de nuestro lugar podemos dar una mano a gente que realmente necesita, bienvenido sea. Me contaste muchas cosas hoy fuera de cámara, pero también sos un empresario que sabe mirar hacia adelante. Entonces, de entre todas esas cosas, aunque no esté confirmado, para toda la temporada de verano, ¿qué es lo que está previsto en Cooper? Sí, tenemos un montón de cosas. Vamos a traer todos los fines de semana seguramente algunas modelos, presencias de la cocina, como decía, la cocina del show. Tenemos pensado traer tributo a varios artistas. Mañana tenemos tributo a Arjona.
hace. Pero bueno, siguen trayendo varios artistas de toda clase de índole. Y bueno, seguir apostándole al crecimiento de Cooper y al crecimiento de Granbur, que es lo que más nos interesa. Por ahí me dirás que estoy loco o algo, o a lo mejor sin querer meto un gol de media cancha. ¿Se puede pensar en algún momento en un Cooper 2? Sí, se puede pensar. Todavía no hemos terminado todo lo que queremos hacer acá y sí, a veces hay proyectos de querer hacer algo nuevo. Se puede pensar para el año que viene, para el fin del año. Pero bueno, acá les digo sinceramente que hemos dado un montón, que la gente nos ha retribuido de la mejor manera. Pero que se sigan, que se van a sorprender por todo lo que tenemos de acá a fin de año, que la verdad que es mucho, y tenemos mucho más por crecer, mucho más por ofrecer. Que bueno, que no a veces pienso que no tenemos un techo, por suerte, ¿no? Humildemente no tenemos un techo en todo lo que queremos generar. Y bueno, que la verdad que la gente de la zona, ¿no? Porque no puedo hablar solo de Granbur, sino Colorines, Del Viso, Tortuguitas, no sepas, cada vez nos conocen más y bueno, queremos ofrecerle algo realmente que se pueda venir y pasarla bien y que no le podamos envidiar. No tengamos nada que envidiarle al resto de la zona. Para ir cerrando, ¿por qué no refrescamos lo próximo, todo lo que se viene de aquí hasta... Ya estamos en diciembre, así de aquí hasta que termine el año. Sí, la verdad que diciembre es un mes con muchas actividades. Bueno, mañana tenemos un tributo a Ricardo Arjona. El sábado que viene inauguramos el nuevo sector VIP, que la verdad que va a estar muy bueno, muy bueno. Y vamos a contar con la presencia de Violeta Lorre y los chicos de Gran Hermano, Emma y Luz. Y el próximo fin de, que es el sábado 17, vamos a tener este mega show, este festival solidario que hacemos en la calle. Y que bueno, vamos a tener, como decía, todo tipo de bandas, tributos. Vamos a despedir el evento con un show de fuegos artificiales. Y bueno, después subimos y festejamos acá en Cooper, bailando toda la noche. Y bueno, después nos queda Navidad y Año Nuevo, que también los esperamos acá para vivirlo a pleno, con la mejor onda que, como siempre. Así que bueno, desde ya les mando un saludo grande, muchísimas gracias por el apoyo que nos dan siempre. La verdad que desde mi lugar y todo lo que hacemos Cooper se lo queremos agradecer. Y los estamos esperando y feliz Año Nuevo para todos.